Seis meses despois da inauguración da ampliación en 107.000 metros cadrados do polígono da tomada na Pobra do Caramiñal, o seu presidente Manuel Durán asegura que o 50% das parcelas xa están comprometidas. Un dato positivo que reflexa o éxito deste polígono da comarca do Barbanza. Tal é así que Manuel pensa que nun futuro esta esplanada se vai quedar pequena para a actividade que se chegará a desenvolver. ...o presidente asegura que en los últimos 15 días... ...duas nuevas empresas se interesaron... ...por cada en su parcela... ...para poder instalarse así en la comarca. Bueno, la venta de las parcelas realmente... ...como se preveía, va... ...de una forma satisfactoria... ...llevamos seis meses desde la inauguración del polígono... ...y ya está el 50% de las parcelas comprometidas... ...y pronto veremos probablemente ya... ...el inicio de algún tipo de actividad... ...diferente a las que ya están establecidas... ...pero... Y lo más importante y lo más ilusionante es que realmente en los últimos 15 días o tres semanas ya ha habido otras dos empresas que no tienen nada que ver con las que están establecidas en el polígono, que se están interesadas para, para realizar un tipo de actividad diferente y que probablemente de, de genere puestos de trabajo y que realmente es el, el reflejo de que la ampliación fue un, una buena idea en su momento, es un éxito en su realización y probablemente en poco tiempo, pues quizás se quede ya pequeño. Vos servizo e prezos competitivos son os que ofrece o polígono da tomada, pois a última bonificación que foi aprobada o día da visita da ministra Ana Pastor axusta o prezo da parcela a 75 euros por metro cadrado durante un plazo transitorio de seis meses. A primeira parte dos compromisos de parcelas construídas foi para as empresas que xa estaban establecidas ali e buscaban ampliación. O polígono encontrase agora na segunda fase onde parte do terreo adquirido é para novas empresas. Realmente, la primera, parte de, la primera parte de los compromisos de parcelas ya construidas fue para las empresas ya establecidas, que realmente lo que buscaban era la ampliación de sus procesos productivos. Pero tengo decir, ahora ya estamos en la segunda fase, donde, donde ya parte del, del terreno adquirido ya es empresas que no estaban instaladas en el polígono y donde ahora mismo hay ya dos proyectos nuevos de empresas que no estaban ni situadas en, en nuestro municipio para instalarse en esta ampliación si llegan a acuerdo en con las condiciones. lo que no ha de ser difícil porque el precio es un precio competitivo y los servicios que tiene hoy el polígono de la tomada ninguno de los polígonos de la comarca los da. A finais de ano prevese que aumenten un 15 porcentaxe de novas parcelas comprometidas, acadando un 65% do total.